Saludos y muy buenas noches. Bienvenidos a la segunda edición de las noticias de TG7 y gracias por su compañía. En este miércoles 11 de diciembre comenzamos el repaso a lo más destacado de la jornada en titulares. Madrid ha cogido hoy un almuerzo de trabajo del Granada Convention Bureau con las 20 empresas más influyentes dentro del mundo de los congresos. El objetivo, conseguir posicionar la capital como sede de encuentros, jornadas y viajes de incentivos. El alcalde de Granada ha presidido la reunión, en la que también han participado representantes de otras instituciones. En Casería de Montijo están ya hartos de las actitudes incívicas de algunos vecinos. Por ello han salido hoy a la calle para protestar y pedirles públicamente que no tiren la basura fuera de los contenedores o que respeten el mobiliario urbano, normas básicas para la convivencia. Y cocineros de varios restaurantes de Granada han ofrecido clases magistrales en la Escuela de Hostelería Hurtado de Mendoza para recaudar fondos que serán destinados a Cruz Roja. Los chefs han enseñado a los participantes cómo preparar exquisitos platos con los mejores productos granadinos. La Policía Turística de Granada cumple ya 2 años. 8 policías locales de la ciudad se convierten en puntos de información para los turistas en los lugares más visitados. Dotados de folletos informativos escritos en 5 idiomas, tienen como objetivo contribuir a que los turistas de Granada guarden una imagen satisfactoria de su estancia. La gran oferta cultural, monumental y gastronómica que ofrece la ciudad de Granada hace que sea una de las ciudades más visitadas del territorio nacional. Este hecho hace obligatorio el aumento de la seguridad y bienestar de los visitantes. Hace 2 años que se creó, por ello, la Unidad de Policía Turística, pionera en Andalucía. 8 agentes de la Policía Local de Granada tienen la función de servir como punto de información para que los turistas se sientan seguros e informados. Esta Unidad de Policía Turística, porque cumple 2 años. Son 8 agentes, mañana y tarde, y están dando un servicio inestimable, más en estos tiempos que, como digo, Granada se merece este esfuerzo y todos los que podamos hacer, pues, para que nos sigan visitando. Estos policías, que hablan más de un idioma, facilitan la información sobre lugares de interés, incrementan la seguridad ciudadana en los espacios y lugares de mayor tránsito o recomiendan sobre medidas de seguridad. Cuentan con 2 furgonetas que bien parecen una oficina de policía móvil. Información de todo tipo, tanto lugares de interés, acceso a monumentos, cómo ir a la Alhambra, el bono turístico. 5.100 personas participan en los 275 talleres sociales que el Ayuntamiento puso en marcha a partir de octubre y que se prolongarán hasta mayo. Estos talleres se crean con un fin socializador: talleres infantiles para jóvenes, adultos y los más demandados, que son los de nuestros mayores. A las actividades deportivas y socioculturales se suman los talleres de educación musical, bailes de flamenco, bailes regionales y talleres de relajación. Como todos los años, el Área de Familia y Bienestar Social del Ayuntamiento de Granada ha iniciado su programa de talleres socioculturales y deportivos en los distintos centros municipales de servicios sociales. Desde el pasado mes de octubre y hasta el próximo mes de mayo, 5.100 personas participarán en los 275 talleres. Todos los talleres del Área de Servicios Sociales, para mayores, para infancia y para adultos y los intergeneracionales, son nada menos que 275 talleres a lo largo y ancho de toda la ciudad de Granada tienen un fin socializador. Estamos hablando, en muchos casos, de personas con problemas de aislamiento. Estos talleres, que se distribuyen por grupos de edad, quieren ir más allá del mero aprendizaje y fomentar las relaciones interpersonales, prevenir situaciones de aislamiento y motivar y concienciar a las personas de sus capacidades personales y creativas. Este año ofrecen como novedad un nuevo taller de bailes regionales. Este año, pues, tiene una novedad importante, que es la de bailes regionales. Bailes típicos granadinos que muchas señoras, sobre todo mujeres, pues lo habían aprendido en su juventud y lo hemos querido recuperar. El Granada Convention Bureau continúa dando pasos para potenciar la marca de la capital como receptora de congresos. En esta ocasión, la oficina granadina ha organizado en Madrid un almuerzo de trabajo con 20 de las empresas nacionales más influyentes. Con este encuentro se quiere mostrar el potencial de la capital para albergar congresos, jornadas y viajes de incentivos. Granada ha dejado el pabellón bien alto en la puesta de largo de su Convention Bureau. El Hotel Santo Mauro de Madrid ha sido el elegido por la oficina para mostrar su proyecto y ofrecer a más de 20 empresas
empresas de todos los sectores las bondades de nuestra capital en materia turística y congresual. Hemos querido hacer una acción directa aquí en Madrid para 25 importantísimas empresas que no tienen nada que ver con el turismo, pero que por su tamaño organizan anualmente reuniones en diferentes destinos o viajes de incentivo, ¿no? El turismo de congresos está de moda y Granada está luchando por abrirse un hueco entre capitales como Málaga, Barcelona o Madrid, donde nos encontramos. Esta iniciativa propia del Granada Convention Bureau quiere mostrar la capacidad de la capital para organizar este tipo de eventos. Un encuentro en el que han estado presentes también autoridades granadinas y que ha contado con la presencia del alcalde de Granada y presidente del Spain Convention Bureau, José Torres Hurtado. Granada tiene parte de su economía, mucha parte de su economía ligada al turismo, y dentro del turismo, el turismo de congreso es el turismo que más dinero deja. La proporción puede estar casi en el doble lo que gasta un turista normal, un turista de congreso. Por lo tanto, esa competencia que hay entre todas las ciudades, no de España, del mundo, pues lógicamente nos obliga a nosotros a hacer pues un trabajo muy especial. La reunión en la que se ha presentado la planta hotelera de Granada, el Palacio de Congresos, así como otros espacios singulares, también ha permitido establecer una red de contactos directos entre los empresarios granadinos y los compradores potenciales, una acción que es una de las prioridades de este Convention Bureau. El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Francisco Cuenca, quiere poner en marcha una campaña de información para los ciudadanos en materia de IBI social. Se reciben muy pocas solicitudes y asegura que es debido a la falta de información. Las familias de renta más baja en Granada se pueden beneficiar de hasta un 15% menos en este impuesto. El plazo para presentar dichas solicitudes acaba el próximo 31 de diciembre. Hoy arrancamos una campaña para informar a los ciudadanos de que pueden acogerse a una bonificación sobre el IBI social. En el año 2013 solamente se han acogido, han solicitado esta bonificación 37 familias, y pueden solicitar un IBI social que puede llegar hasta el 15% de bonificación y que... Francisco Puentedura, portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía, pide al Ayuntamiento que se haga un plan de rehabilitación en la zona de las Cuevas de San Miguel. Asegura que lo propio sería hacer un plan de recuperación del monte, incluso de la creación de un parque periurbano, y que las cuevas que no se encuentren en condiciones aptas para su habitabilidad se rehabiliten. Un plan de rehabilitación, de recuperación del monte, de creación de un parque periurbano para la ciudad en aquella zona, y donde las cuevas que estén en situación de insalubridad, de inhabitabilidad o de riesgo se rehabiliten para acabar con esa situación de riesgo. Se recupere el patrimonio paisajístico, se recupere el patrimonio natural, se recupere el patrimonio cultural de esta zona. La concejal de Protección Ciudadana, Telesfora Ruiz, respondía de la siguiente manera. A instancias de urbanismo, porque esas cuevas no reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad, además tienen un riesgo de derrumbe, ¿no? Se les hizo una notificación que sí efectuaron los policías locales, donde les decían que en el día de ayer que procedieran a abandonar esas cuevas. La portavoz de UPyD en el Ayuntamiento de Granada, Maite Olaya, ha dado a conocer a los medios su preocupación por la aprobación de los presupuestos del próximo ejercicio en el Parque de las Ciencias de Granada. Como parte del Consejo, dice no tener fácil acceso a los datos que forman este presupuesto y pide responsabilidades y revisión de las cuentas. Comenté que era una irresponsabilidad que se nos pida aprobar los presupuestos 2014 sin que se acompañe qué ha pasado durante 2013. Pues que nadie preguntase acerca de esos datos sobre los que tenemos que opinar y votar, pues me pareció preocupante. El Colegio de Arquitectos de Granada acoge hoy y mañana un seminario sobre buenas prácticas de gestión de espacios agrarios periurbanos. El encuentro cuenta con expertos en esta materia, como el profesor italiano David Fanfani, que ha explicado algunos casos de aplicación de buenas prácticas en su país. La reconexión entre el campo y la ciudad y la experiencia de mejora en barrios son otros asuntos que se abordan en este seminario.
identificación tanto del patrimonio histórico-cultural de la época nazarí, como de llevarlo y trasladar a un manual de buenas prácticas con esa identificación de proyectos, pues principalmente para contribuir al desarrollo, a la conservación, a la preservación de esos espacios agrarios periurbanos y sobre todo el encontrar la viabilidad económica, los modelos de gestión y de producción agraria y no olvidarnos de lo principal, que es la agricultura. Conocer el patrimonio histórico, artístico y cultural de la provincia a través de la red es ya posible. La Diputación de Granada ha impulsado un museo virtual en el que se recogen hasta 1.000 obras de arte catalogadas que permitirán tener un primer acercamiento con la provincia, además de transferir conocimiento. Tres salas componen este espacio virtual. La Granada contrarreformista, la de entre siglos y el arte moderno conforman el Museo Virtual de la Provincia con el que se dará a conocer el patrimonio de la tierra. Internet pues es una herramienta de difusión que ha contribuido extraordinariamente a redefinir la idea tradicional de museo como un contenedor de objetos culturales, científicos o históricos. El denominador común de esta web es Granada y las obras pertenecen tanto a artistas locales como de fuera. El paseo virtual por nuestra historia permite realizar un movimiento de hasta 360 grados. Este museo abre una excelente oportunidad no solo para exhibir globalmente la riqueza de nuestra colección artística, que está en torno, según me comentaba Miguel Muñoz en el día de ayer, en torno a las 1.000 obras de arte. Una opción con la que, además de transferir el conocimiento, se permite realizar un primer acercamiento al patrimonio de la provincia. Y Piñar ofrece a partir de este fin de semana un encuentro con la prehistoria desde el punto de vista gastronómico. Se trata de unas jornadas que se celebran en 4 restaurantes de la localidad con platos preparados a partir de productos que se emplearon en la zona desde la época del Neolítico, tales como lentejas o productos de la caza. La idea, además, es que estos menús queden incorporados a las cartas de los restaurantes que participan de manera permanente y ofrecer un paquete al turista que incluya una visita a la Cueva de las Ventanas. Actividades para la familia. Esta jornada de comida prehistórica, sobre todo basada en el Neolítico, donde la cueva fue muy habitada en aquella época. Recetas que han sido elaboradas con el apoyo de personal, de profesorado, de arqueología de la Universidad de Granada, que nos han ayudado a comprender cómo se podían alimentar nuestros antepasados en Piñar. Los socialistas de la Zubia han solicitado al equipo de gobierno de este municipio que establezca un sistema de reintegro del IBI a los ciudadanos que consideran que han pagado más de lo que deberían. El PSOE cifra la cantidad total en 280.000 euros, por lo que exigen una rápida respuesta. Todas estas llamadas a recapacitar, a poder solucionar el problema a tiempo y no agravarlo, como bien dice el secretario general del PSOE de la Zubia, ocasionando mayor perjuicio no solamente para los ciudadanos que le han retirado esas cantidades de dinero cada uno en el cobro de su recibo, sino también para la institución, para el ayuntamiento que va. Y a partir del próximo 1 de febrero los pagos y transacciones que se realicen en la zona euro costarán lo mismo. Por ello, Caja Rural de Granada ha celebrado una jornada informativa dirigida a empresarios y autónomos con la que se han querido dar a conocer los beneficios de esta nueva política. Lo que se introduce para 500 millones de consumidores, 500 millones de posibles usuarios de estos instrumentos SEPA en los 33 países que configuramos la Comunidad Económica Europea, lo que hacemos es homogeneizar, normalizar las transferencias y los adeudos directos para que podamos hacer cobros en igualdad de condiciones, con la misma eficiencia, la misma rapidez y el mismo coste, independientemente que hagamos una transferencia sobre Motril, sobre Lisboa, sobre París o sobre Berlín. Hoy se han presentado las jornadas socioambientales EFA El Soto. En esta ocasión han sido dedicadas a la caza. El principal objetivo es que los participantes obtengan una visión general sobre organización y prevención en eventos deportivos. Además, aprenderán cómo gestionar un coto de caza y para ello se ha recreado un espacio natural que conocen como picadero artificial. En este tipo de campo, habitualmente no se entrenan los podencos de la caza de a pie. Estos son
típicos de lo que son criadores de podencos, gente que se dedica a la crianza del podenco. Entonces lo que hacen en la actualidad es recrear situaciones como la que se ha recreado aquí, lo que es un picadero. Los vecinos de Casería de Montijo han paseado hoy por las calles de su barrio portando pancartas en las que se leían protestas sobre el comportamiento de algunos vecinos de la zona. Salía la asociación de vecinos junto a tres colegios del barrio con el objetivo de concienciar a los más pequeños de los comportamientos cívicos y de convivencia. Tareas como arrojar la basura en el interior del contenedor o respetar el mobiliario urbano no están siendo muy practicadas por algunos residentes. Vecinos mayores y menores escolares de los colegios Santa Cristina, Miguel Hernández y Guardería Luna salían por Casería de Montijo con un objetivo muy claro. Para ir inculcándole a los niños pues lo que es la convivencia y sobre todo pues para que no haya malos tratos a los demás, que se respeten. Aseguraban que algunas cosas básicas como el respeto a los animales, a las personas o al simple mobiliario urbano no es algo que todos los residentes en la zona practiquen. Hay que respetar los árboles, hay que respetar las señales de tráfico, hay que respetar los columpios. Juega al balón pues en cualquier sitio, en cualquier calle, pues a las personas mayores también les molesta eso, pues todo eso hay que respetar a los mayores y hay que respetar a los demás. Con este pasacalles infantil en el que no dejaba de resultar curiosa esta imagen. La Asociación de Vecinos de Casería de Montijo quería lanzar un mensaje a los niños, pero también a los grandes. De alguna manera también a los padres, hay que recoger los excrementos de los perros, que hay que no tirar la basura fuera de los contenedores. Mensajes de civismo y convivencia, pero sobre todo lo que buscan que cale hondo en las conciencias de los menores de Casería de Montijo es que los niños vean que el maltrato a las demás personas, que no se puede ni a las demás personas ni incluso a los animales. Con el esfuerzo de la sociedad y la preocupación de nuestros mayores, seguramente estas nuevas generaciones volverán a instaurar al menos el valor del respeto. Cocina solidaria, esa es la base del taller gastronómico que ha tenido lugar esta tarde en la Escuela de Hostelería Hurtado de Mendoza a cargo del chefs y jefes de cocina de varios restaurantes granadinos. El dinero recaudado en concepto de matrícula va destinado íntegramente a Cruz Roja. Cocineros de varios restaurantes granadinos han vuelto a poner un año más sus conocimientos en beneficio de los más necesitados y han organizado en la Escuela de Hostelería Hurtado de Mendoza un taller culinario para recaudar fondos para Cruz Roja. Viendo la situación que hay de crisis en España y viendo la situación que tenemos, pues nosotros organizamos todos los años este acto y todo lo recaudado de la gente que asiste al taller de cocina que nosotros hacemos para recaudar, todo lo recaudado va íntegramente a Cruz Roja Española. Los productos granadinos son la base de este taller que ha vuelto a tener una gran aceptación. Y fomentar aún más si cabe el producto autóctono de nuestra tierra. Nosotros lo que vamos a hacer es una fusión entre cocina vanguardista y tradicional. En este taller pues van a aprender bastantes cositas, cosas novedosas y bueno, pues las van a poder adaptar en los tiempos que estamos navideños a esa cena de Navidad. Que va a venir genial. Los mejores secretos de la cocina granadina tradicional fusionada con las últimas tendencias vanguardistas han servido un año más para ayudar a una organización como Cruz Roja, que realiza una labor tan necesaria e importante para la sociedad. Resumimos ahora otras noticias en formato más breve. Unas gafas con sensores podrían ser la solución para las personas invidentes. Se conoce como visión artificial y en enero podría ser ya una realidad en nuestro país. De momento, este dispositivo solo es válido para personas con retinosis pigmentaria, una enfermedad degenerativa de la vista que afecta a unas 10.000 personas en España. La Federación Internacional de Periodistas y su rama europea pidieron este miércoles la liberación inmediata de los periodistas españoles Javier Espinosa y Ricardo García Vilanova, secuestrados en Siria el pasado 16 de septiembre. Espinosa, enviado especial del diario El Mundo, y García Vilanova, fotógrafo independiente, están secuestrados por el grupo Estado Islámico de Irak y Siria, en la provincia de Raqqa. Otro periodista español, Marc Marginedas, enviado especial del periódico de Cataluña, se encuentra secuestrado en Siria también desde septiembre.
Un análisis publicado en la revista Journal of American Medical Association constata que las personas que tomaron diariamente un medicamento del grupo de omeprazol durante 2 o más años tenían un 65% más de probabilidades de tener niveles bajos de vitamina B12 que quienes no habían ingerido estos fármacos durante un periodo tan prolongado. Este vínculo, aseguran, es algo conocido por los médicos y creen que el problema en España está en que el omeprazol es el segundo principio activo más prescrito en nuestro país después del paracetamol y por encima del ibuprofeno. Hasta el cuello es el nombre de la última exposición que este año podrá verse en el Centro Municipal de Arte Joven Rey Chico. Así lo ha presentado esta mañana el concejal de Juventud en el Ayuntamiento de Granada, Juan Francisco Gutiérrez, junto al artista, el cordobés Manuel Jurado. Podrán visitar esta nueva colección de cuadros de lunes a viernes en horario de 11 a 2 y de 4 a 8 durante todo el mes de diciembre. Es una sala magnífica que yo creo que en el sitio en el que se encuentra, pues yo creo que hace de un paseo maravilloso por lo que es el Paseo de los Tristes, en un entorno maravilloso del Bajo Albaicín, y que invitar a toda la gente de Granada ahora en diciembre, que todos disfrutamos de estos paseos, que aunque haga un poco de fresco, pero disfrutamos de estos paseos por la calle invernales tan bonitos, pues acercarse hasta aquí y poder también disfrutar de esta exposición. Cuando tú observas la obra en un global, tú a lo mejor notas algo, pero lo que ves es el retrato. Y en ese momento de diálogo personal que tiene el propio espectador con cada una de las obras, pues se acerca y conoce un poco más a cada uno de los protagonistas. La sede de la Delegación de Educación de la Junta en Granada, en el edificio de La Normal, acoge estos días una muestra de pintura con obras realizadas por presas y presos de la prisión de Albolote, que se suman así a la celebración del milenio del Reino de Granada. Se trata de los trabajos realizados por los reclusos en taller pictórico que se desarrolla diariamente y en el que participan una veintena de personas. Este año han venido 120 pinturas al concurso. Aquí hay unos 40 y tantos expuestos de lo que han considerado el jurado que es lo mejor, pero lo más importante es que podríamos pensar que eran de Granada, pues no, nos vienen ya pinturas de Europa también, de algunos países de fuera de España, con lo cual quiere decir que está tomando una dimensión internacional y eso nos llena de satisfacción y alegría porque lo que pretendíamos lo hemos conseguido, que es fomentar la pintura en torno al agua. La Asociación Andaluza de Dramaturgos y Críticos Teatrales ha entregado esta tarde el tercer Premio Andaluz de Crítica en la modalidad de teatro del año 2013. El premiado ha sido el dramaturgo Miguel Romero por su obra de teatro Tartesos. Además, se ha rendido un homenaje a la obra del dramaturgo granadino José Moreno Dávila. El ganador del Premio Andalucía de la Crítica 2013 en la modalidad de teatro es Tartesos, de Miguel Romero Esteo, publicada por la editorial Fundamento, debido a que se trata, sin lugar a dudas, de una de las grandes obras contemporáneas por la conformación de un mundo primigenio que nace con la solvencia, el rigor y la trascendencia de la palabra poética. Caja Rural de Granada te ofrece la información deportiva. Hablamos ya de deportes, como cada día, con Pedro Lara. Buenas noches, Pedro. Buenas noches. ¿Qué vamos a ver ahora en unos minutos en Deportes 7? Vamos a estar ya muy pendientes de la actualidad del Granada, pendientes del partido contra el Rayo Vallecano de este fin de semana. Será el sábado en Vallecas, un partido que es muy especial para uno de los futbolistas de la plantilla rojiblanca, el caso de Piti, ¿no? Es uno de los jugadores en este momento más en forma del Granada, que hizo carrera en el Rayo Vallecano y que la verdad es que allí es donde se ha convertido en una gran figura, con una marca importante de goles la pasada temporada con 18. Y esta mañana Piti ha hablado en rueda de prensa. A nivel de juego, últimamente estamos muy bien. A nivel de resultados, pues bueno, nos llevamos dos derrotas seguidas, pero contra el Barcelona y el último partido, que creo que fue inmerecido, creo que bueno, estamos en una buena dinámica y estoy convencido de poder sacar algo bueno allí en Vallecas. De la baja, buena nota por sanción. Si no dice otra cosa el comité de competición o apelación, el Granada no va a recurrir esa, en principio, esa sanción. Es decir, buena nota, que de por sí ya no venía jugando, no va a poder hacerlo en este caso y nada más. Y de ese y de otros muchos asuntos vamos a hablar en el día de hoy. Pues gracias como siempre, Pedro. Muy ahora bien. Lo vemos. Vale, hasta ahora. Con los planes de pensiones Caja Granada, el futuro es un viaje que se disfruta día a día, llevando las riendas de tu vida rumbo a un mañana a pensión completa.
la foto del tiempo de hoy, la iglesia de Santa María de la Alhambra. Una imagen que nos manda Raúl Gómez. A él, gracias por compartir con nosotros esta fotografía. A todos ustedes ya saben que pueden compartir con nosotros sus instantáneas en eltiempo.tg7@granada.org o también a través de Twitter en @elcielodegranada. Vamos ya con el pronóstico del tiempo para mañana jueves 12 de diciembre. Presencia de mucha nubosidad de tipo bajo en casi toda la costa mediterránea peninsular. Las nieblas se extienden por toda la cuenca del Ebro y en menor medida por la del Júcar y Segura. Presencia de nubes altas por el oeste peninsular y muy cubierto en Canarias. Jornada de lluvias abundantes en Canarias. En la península, nubes bajas en la vertiente mediterránea y progresivo aumento de nubes medias y altas de oeste a este. Volverán a aparecer nieblas interiores, algunas de ellas persistentes. Temperaturas estables. Continúan las lluvias generales y abundantes en el archipiélago canario. En la península, las nubes altas ganarán terreno y serán frecuentes en la mitad oeste. Nieblas menos compactas. Nos esperan cambios en las temperaturas diurnas. Chubascos en Canarias, pero ya menos intensos. Las lluvias también llegarán al oeste de Galicia a lo largo de la madrugada. En general, predominarán los cielos nubosos. Mañana de nubes altas en Granada, con alguna nube baja en la costa y posibles nieblas en el interior. Por la tarde, aumentará la nubosidad, pero no acarreará más consecuencias. Temperaturas sin cambios. Llega hasta aquí el tiempo de las noticias. Se quedan ahora con Deporte 7. A continuación, como cada miércoles, llegará Granada Cofrade con Jorge Martínez. Las noticias regresan a las 7 de la mañana. Buenas noches y sean felices.